figura fundamental del documental antropológico en Latinoamérica. Entre 1966 y 1972 realizó Chircales, un documental sobre la explotación laboral de los niños al sur de Bogotá. Junto a Jorge Silva documentó la violación sistemática de derechos humanos de las minorías en Colombia. Hoy reflexionamos con Marta Rodríguez, una cineasta que no se calla. Tenemos 4 millones de desplazados que llegaron a las ciudades principales, afrocolombianos indígenas que huyen de la guerra. En sus territorios, por ejemplo, los emberas, que hacen estas artesanías, que son del Chocó. Allá hay bombardeos constantes, o la guerrilla pone minas antipersonales, o hace paros que no los deja salir a pescar, ni a comer, ni nada. Entonces Bogotá está lleno de indígenas que están pidiendo limón en las calles. Mejor dicho, nuestras fuerzas están debilitadas por punto y punto. El indígena ha sido muy discriminado en Colombia. No hay dolor ajeno. Llevo en el Cauca como 40 años acompañando a los indígenas del Cauca. Marjibanesa Cuayque, una niña de 11 años, que se paró en la puerta de su casa, lanzaron un misil que una esquirla le atravesó el corazón y la desangró. ¿Tú crees que eso no duele? Hay una censura enorme en Colombia cuando uno trabaja de derechos humanos. Y ha sido mi labor hace 50 años estar trabajando el documental. Porque allá la directora, doña Claudia Triana, es una señora que no quiere saber de derechos humanos, porque dan mala imagen y ella está vendiendo el país a extranjeros que vienen, le rebajan el 40% y hacen los indios son exóticos. Entonces hacemos películas en que no decimos que hay víctimas, sino explotamos lo exótico. Es una vergüenza eso, absoluta. Ahora los de ficción les dieron a Ciro Guerra, el que ganó en Cannes con su película tramposa de lo del tigre, le dieron 1.900 millones. Y a mí me negaron dos veces el guión de los niños que están muriendo en el Cauca. Siempre me dicen que no. Cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Porque no quieren dar mala imagen que hay guerra, para que vengan extranjeros a invertir. Ahora se está diciendo que estamos en lo máximo, pero el contenido, ¿cuál es el contenido de películas mentirosas, engañosas? Vosotros habéis portado el diablo a la comunidad. Sí, que no mientan. Y el último indio, porque hay que vender que es el último indio, para incautar bobos.